Bien amigos, ya estamos de regreso, ahora vamos a empezar con el armado de nuestro zorrito. Para ello he hecho la siguiente propuesta. De los 10 puntos anaranjados con los que termina el zorrito en la parte de arriba, bien, tenemos 1, 2, en el tercero colocamos un alfiler, tenemos 1, 2, en el tercero colocamos un alfiler, bien, y nos quedamos con 1, 2, 3, 4 puntos azules en el medio de los dos alfileres. Bien, después acá tenemos dos hileras de anaranjado, acá tenemos una tercera hilera. Al final de la tercera hilera colocamos este alfiler y acá también al final de la tercera hilera colocamos este alfiler. Bien, entonces la idea es colocar el zorrito en esta posición. Las orejas del zorrito en esta posición. Bien, las orejas cuando nosotros cerramos, tipo sándwich con punto bajo, tienen que tener en cuenta que esta es la parte frontal del punto bajo, que es donde se ven las cadenetas. En la parte del revés del punto bajo no se ven cadenetas. Así que vamos a coser las orejas del zorrito con las cadenetas hacia el frente. Así que enhebramos nuestra aguja lanera. Bien, nosotros tenemos acá 5 puntos, rematamos esta pieza con 5 puntos bajos. Entonces, vamos a empezar con la pieza de acá que está a nuestra derecha. Aquí introducimos el primer punto, salimos en el siguiente punto hacia arriba. Bien, ahora tomamos el siguiente punto, que son las dos hebras de atrás hacia adelante. Tomé mal la hebra ahí, por eso desarmé. Son las últimas dos hebras. Bien, y en este último punto nos volvemos a meter por el último que habíamos tomado en el tapiz. Bien, y ahí ya está cosido. Entonces lo que hacemos es rematar. Si llegáramos a ver, yo por ejemplo estoy viendo que acá me queda como este puntito que está medio ahí, que no me termina de convencer. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a meter por una hebrita de abajo. No quiero avanzar un punto más aquí. Bien, o sea, me voy a quedar en este mismo punto de acá, pero voy a tomar esta hebra. Pero si salgo por este mismo punto de acá, no voy a quedar enganchada atrás. Entonces me voy a enganchar en una hebrita de ahí atrás. Ahora sí puedo volver a salir por el mismo punto por el que había entrado. Y ahí sí puedo tomar esta lazadita que queda como larga ahí, que no me gusta que quede así larga. Y me vuelvo a meter por ese mismo punto. Bien, entonces de ese modo no avancé más puntos, no le comí más puntos a la parte de arriba de la cabeza del zorrito. Bien, entonces este hilo lo vamos a perder de la forma en que estamos acostumbrados. Vamos a perder pasando por varios puntos contiguos por acá en un sentido, varios puntos contiguos para allá, y luego cortamos. Pero antes de cortar
Voy a coser la otra oreja por si acaso hay que hacer alguna modificación en la primera, por lo que sea, ¿bien? Siempre cuando están cosiendo dos piezas de algo, no terminen de rematar la primera hasta no tener hecha la segunda, cosa que si hay que desarmar para reacomodar o lo que sea, pues lo pueden hacer con facilidad, ¿bien? Ahora enhebramos la aguja para coser la siguiente orejita. Vamos a entrar en este punto de aquí. Y vamos a proceder de la misma manera que con la otra, tomando las dos hebras del punto. Yo quiero ir verificando que ya esto vaya quedando simétrico. Acá, por ejemplo, me parece que no va a quedar, que no va a quedar bien simétrico. Lo que voy a hacer, voy a desarmar esto de aquí. Y en lugar de meterlo en este último punto, me voy a meter más abajo, bien, para que no vaya recto y después baje, sino empezar a hacer como más diagonal entre el primer punto y este último punto. O sea, empezar a bajarlo más por la diagonal, bien. Entonces, incluso voy a desarmar este de acá, cosa que ya lo vaya bajando, entonces no voy a pasar a este de al lado, sino que voy a venir como un poquito más abajo, como para ir llevando más la diagonal. Bien, me meto por el primero y ya no voy a salir en este del costado, sino que voy a venir más así, más diagonal. Vamos a ver si va quedando bien, va quedando simétrico. Y ahora el último punto hasta el alfiler. Lo meto por este último de aquí. Lo paso y antes de perder los hilos, pues veo que realmente quede simétrico. Bien, quedó simétrico, entonces ahora procedo a perder los hilos. Recuerden cómo es este tema, bien, que vienen, pasan por acá por puntos contiguos, 4 o 5 puntitos de forma superficial, porque no queremos que la hebra se vea del otro lado. Bien, no tironeamos más acá para que no se haga hueco. Si salimos por acá, avanzamos una hebrita más y retrocedemos en el otro sentido. Bien, no tironeamos más ahí y acá ya podemos cortar. Y aquí perdemos el hilo de la misma manera. Cuatro o cinco puntitos en un sentido. Sin tironear mucho.
Y ahora en el sentido contrario. Ahí. Y cortamos. Bien. Estoy viendo, por ejemplo, que la orejita tiende a venirse muy hacia adelante. Si vemos que eso ocurre así y no nos gusta, lo que hacemos es que del lado de atrás, esto yo ya lo voy a hacer después, pero del lado de atrás simplemente le damos una puntada a esa parte de la oreja. Recuerden que es un sándwich, tiene dos capas. Bien, le damos una puntada y de ese modo ya la oreja no se viene hacia adelante. Bien, eso yo ya lo dejo pendiente para que cada uno, lo haga. Acá, por ejemplo, lo hice medio rápido y me quedó más sobre el borde. Yo lo voy a deshacer porque quiero que esta puntada me quede más en el centro de la oreja. Bien, pero bueno, esa es la manera de resolverlo en el caso que ustedes noten que la orejita se viene muy hacia adelante y no les gusta. Entonces ya eso lo resuelven de esa manera. Esto es algo que yo ya después lo hago con calma. Vamos a meternos en las partes más complejas, que es por ejemplo lo que vamos a hacer ahora, el tema del hocico. Bien, con el hocico, yo les comenté que el hocico, bueno, quedaba así. Entonces lo que vamos a hacer es que lo hundimos aquí en la parte beige. Lo hundimos en el centro para poder juntar de esta manera. Bien, entonces miren que más o menos la idea es que queden. Son, creo que eran 12 puntos, déjenme contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos beige. Eran 12 beige y 12 anaranjados. Entonces hundimos acá, juntamos aquí estos extremos, de modo que nos queden 1, 2 y 3 aquí, 1, 2 y 3 aquí. Bien, o sea que lo que son el cuarto de cada lado, o sea, el cuarto aquí y el cuarto acá, son los que terminan uniéndose en el centro, ¿correcto? Entonces, para dejar eso fijo, para que nos ayude en el momento de poder coser el hocico, ya lo vamos a hacer. Tenemos 1, 2, 3 y este es el cuarto. Bien. Y de este lado tenemos 1, 2, 3 y este es el cuarto. Entonces vamos a coserlo así. Cuidado que acá no les tironee. O sea, estoy utilizando el mismo hilo. Bien. Entonces que no quede muy tirante. Repasamos aquí. Entonces de ese modo esto ya no se abre más. O sea que en total vamos a tener los tres puntos de acá más los tres puntos de acá y un punto en el centro que va a ser un séptimo punto. Bien. Entonces la idea, yo esto ahora lo voy a pasar de forma superficial hasta este otro extremo. De forma superficial. Porque por la forma en que yo tengo de coser, yo coso en este sentido. Yo no me queda bien coser para allá, yo coso para acá. Bien, entonces, ya vamos a aprovechar también, sacamos de acá, enhebramos la aguja lanera con el anaranjado. Y el anaranjado, ven que está del lado de adentro de la labor, pues ya lo pasamos en el primer punto anaranjado, ya lo pasamos hacia el lado de afuera para dejarlo listo para poder coser con él. Bien. Bien, entonces la idea es centrar el hocico. Vean que nosotros acá en la cabecita tenemos una parte beige y una parte naranja. La idea es poder de alguna manera que la parte beige coincida con la parte beige acá abajo, bien, y que la parte naranja coincida con la parte naranja acá arriba. Entonces, lo centramos ahí,
donde nosotros veamos que esté centrado y que no, esto que no venga abajo, es decir, que no se mezcle acá lo que es el anaranjado con el beige, sino que quede en el borde. O sea, beige con beige y beige con beige. Y vamos a proceder a coserlo de la misma manera en que cosimos todos, en que cosimos las orejas, en que cosimos el asteroide, todo. Ponemos un primer punto acá. Salimos en el siguiente punto. Tomamos de acá las dos hebras del punto, las dos hebras del punto de adentro hacia afuera. Bien, volvemos a reposicionar, volvemos a entrar aquí abajo, pasamos al siguiente punto, tomamos el siguiente punto de adentro hacia afuera, las dos hebras, y así vamos a hacer todo este contorno hasta que lleguemos al beige, hasta que lleguemos al último punto beige. Ahí cruzamos y dejamos el beige en espera atrás para perderlo. Y luego retomamos con el anaranjado y cosemos todos estos puntos acá arriba. Si quieren le pueden agregar un poquito, pero solo un poquito de guata como para que esto quede un poquito más infladito ahí. Bien, solamente un poquito. Y luego llegan aquí al final, clavan la aguja para atrás. Y de ese modo las dos hebras, la beige y la naranja, van a quedar atrás y ya pierden los hilos como perdimos los hilos de las orejas. Bien, nos vemos cuando hayamos terminado de coser el hocico. Bien, ya estamos de regreso. Ya terminamos de coser nuestro hocico. Ya reforcé el tema de las orejitas acá atrás. Entonces ahora vamos a ver el tema de las patitas. El tema de las patitas es muy simple. La idea es, fíjense acá en esta hilera de acá donde empieza el corazón, bien, como que esta sea la hilera máxima de las patitas. De ahí en estas dos hileras de acá, en ese sector, coser por acá por detrás esta parte de las patitas, de modo que las patitas puedan tener este movimiento. Bien. Así que nada, ustedes ubíquenlas si quieren colocar las patitas así, si las quieren colocar así, si las quieren colocar rectas. Bien, cosemos las patitas y nos encontramos para coser el tema de la cola. Bien, ya terminamos con el tema de las patitas. Vean, solamente están cosidas por la parte anaranjada del lado de atrás. Y esta parte está libre. Bien, ahora vamos a coser la cola. Enhebramos nuestra aguja. Recuerden, la cola. Vean que acá está la parte del derecho de los puntos porque podemos ver las cadenetas. De este lado de acá no vemos cadenetas. Entonces vamos a coser con el lado de las cadenetas hacia arriba en esta posición. Bien. En este borde de acá nosotros tenemos tres puntos. Vamos a coser esos tres puntos acá al costado. Vean este sector de acá, que acá hace un quiebre. Bien, ahí vamos a coser la cola. Ponemos el primer punto, agarramos las dos hebras del punto de atrás hacia adelante. Va uno. Aquí va el segundo. Y aquí va el tercero. Bien, nos metemos por acá. Salimos acá a la parte de atrás. Y ahora lo que vamos a hacer es que posicionamos la cola.
Bien, y la dejamos donde queremos. Podemos dejarla un poco así abierta, podemos dejarla más cerrada, un poquito más así, que se vea acá al fondo. Ustedes ya deciden dónde quieren colocar la cola del zorrito. Yo en principio había pensado en ponerla así, pero ahora todo estoy dudando si no dejarla como un poquito más abierta. Bien, entonces la idea es que donde ustedes decidan colocar la cola, bien, yo lo que les sugiero es que este hilo de acá lo pierdan, bien, y después agarren este mismo hilo y empiecen a coser acá en la parte de atrás, cosan la cola para que la cola quede fija en el lugar en el que ustedes decidan, bien, y después pierden el hilo, así de sencillo, bien. Nos vemos cuando hayamos terminado esto para seguir haciendo nuestras piezas 3D. Bueno, amigos, ahora vamos a hacer la cabeza de nuestro principito. Bien, para ello vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo porque vamos a levantar una cadena de 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Recuerden que los puntos bajos se empiezan a tejer a partir de la segunda cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, tejemos una cadeneta al aire, giramos la labor y ahora vamos a hacer dos aumentos, es decir, en el primer punto hacemos un aumento, que son dos puntos en un punto. En el siguiente punto hacemos un aumento. Luego tejemos dos puntos bajos. 1 y 2. Y en los últimos dos puntos hacemos un aumento en cada punto. Un aumento. Y en el último punto un aumento. Cadeneta al aire y giramos la labor. En la hilera número 3 vamos a hacer dos aumentos. Un aumento en el primer punto, un aumento en este segundo punto. Luego vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en los últimos dos puntos un aumento en cada punto. Un aumento y en el último punto un aumento. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. En la hilera número 4 vamos a tejer un aumento en el primer punto. Luego vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en el último punto tejemos un aumento. Cadeneta al aire y giramos la labor. En la siguiente hilera, que es la hilera número 5, vamos a tejer un aumento en el primer punto.
Luego vamos a tejer 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en el último punto hacemos un aumento. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, acabamos de terminar la ronda número 5. Bien, ahora de las rondas 6 a la ronda 16, que son 11 rondas, vamos a trabajar con 18 puntos. Bien, un punto en cada punto. Acá en la ronda 5 terminamos con 18 puntos. Por lo tanto, vamos a hacer 11 rondas más de 18 puntos, un punto sobre cada punto. Recuerden que cuando terminan cada ronda tienen que hacer una cadeneta al aire antes de girar la labor para empezar a tejer la siguiente ronda. Bien, nos vemos cuando hayan llegado al final de la ronda 16. Bien, amigos, terminamos con nuestras 11 hileras de 18 puntos. Hemos terminado en la hilera número 16. Hacemos cadeneta al aire. Giramos. Ahora en la hilera 17 vamos a hacer lo siguiente. Disminución. Estamos haciendo tejido plano. Por lo tanto, esta es la disminución normal de punto bajo, que es la que hicimos en el caso del asteroide. Introduzco en el primer punto, paso lazada. Introduzco en el segundo punto, paso lazada. Tomo lazada y cierro. Esa es una disminución. Ahora hacemos 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y hacemos una disminución con los últimos dos puntos de la hilera. Tomo lazada en el primero, tomo lazada en el segundo, tomo lazada y cierro. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Ahora en la hilera 18 vamos a hacer disminución. Doce puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y vamos a hacer una disminución con los dos últimos puntos bajos de la hilera. Cadeneta al aire y giramos la labor. En la hilera 19 vamos a hacer dos disminuciones. Acá va una. 2. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 disminuciones. 1, 2. Cadeneta al aire y giramos la labor. Ahora en la hilera 20 vamos a hacer una disminución.
6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución para terminar la hilera. Acá no vamos a hacer cadeneta al aire, vamos a girar, tenemos 8 puntos, bien, nos vamos a saltar el primer punto, vamos a tejer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, nos saltamos este y en el último hacemos un punto bajo. Bien, entonces, ahora lo que hacemos es que vamos a enderezar la labor. Vamos a girar. Y ahora vamos a hacer todo un contorno de puntos bajos alrededor de la cabeza. Bien. Bien, fíjense en esta parte de acá abajo. Acá hay dos hileras. Acá hay 2, 4, 6. En este momento acabamos de tejer en la sexta hilera. Vamos a tejer punto bajo en la quinta hilera. Vamos a tejer punto bajo en la cuarta hilera. Y acá en la tercera hilera, ahí vamos a hacer un aumento. Dos puntos en un punto. Es para redondear un poco, para redondear un poco ahí. Bien, seguimos tejiendo punto bajo. Y ese mismo aumento lo vamos a repetir ahora del otro lado. Bien, la idea es redondear ahí un poco. Si nosotros lo ponemos así, lo aplanamos, queda todo el borde apoyado. Bien. Entonces vamos a... Aquí es la primera hilera, aquí es, me quedé sin hilo, voy a agregar un poco de hilo, desarmé ahí. Cierro acá. Justo, entonces dijimos que ahí habíamos tejido la primera hilera, acá era la segunda hilera y en esta tercera hilera ahí hacíamos el aumento 1 y 2 y ahora seguimos tejiendo en cada una de las hileras un punto bajo. Bien. Y ahora acá, ya al llegar acá al final, lo que vamos a hacer es que vamos a rematar con un punto invisible, ¿bien? Para poder rellenar este espacio que queda acá, lo vamos a rematar con un punto invisible. No es algo que se vaya a ver, porque ahí va a ir cubierto de pelo, pero bueno, así tenemos bien rematada nuestra pieza, ¿bien? Así que venimos para acá. Bien, así nuestra pieza queda perfectamente rematada. Esta de acá va a ser la parte de arriba, donde acabamos de rematar. Si quieren, dejen el hilo ahí como muestra, como señal. En esta parte de arriba
Esta es la parte de arriba de la cabeza, o sea que vamos a ubicar el pelo de aquí hacia acá. ¿Bien? Bien. El pelo lo vamos a realizar con este artilugio que está hecho de cartón. Que es muy parecido al que yo utilizo. Este es más grande. Con este es con el que hago yo los rulitos de mis principitos. Acá les voy a dejar una foto para que vean mis principitos. Bien, y acá he hecho un artilugio un poco más pequeño. Esto yo lo hago con rollos, con los rollos que van en el interior de los rollos de papel de cocina o de papel higiénico o de algo así. Bien, como para que quede duro. Si ustedes tienen algún cartón duro o algo así, pero que no sea demasiado grueso, estaría bien también. Bien. Entonces, para que vean, acá lo importante va a ser acá el ancho, no tanto el largo. El largo puede ser todo lo que ustedes quieran, porque ahora van a ver cómo los vamos a hacer. No es importante tanto el largo, sino el ancho. El ancho de nuestro artilugio este es de 6 centímetros. Bien, entonces yo le corté, acá le hice un sacabocados de más o menos un dedo de ancho, bien, y envolví todo con cinta adhesiva para que quede, o sea, para que queden las dos caras del cartón, para que queden unidas entre sí, bien, que no se separen, y para que quede una superficie que resbale fácilmente para poder hacer los rulitos. Bien, entonces los rulitos que vamos a hacer van a quedar de esta manera. Y esto después los vamos a ir cosiendo, uniendo en realidad a la parte de la cabeza de nuestro principito. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Tomamos nuestro hilo, tomamos la cartulina de esta forma. Bien, apoyamos en la parte de adelante y dejamos un hilo de unos 7-8 centímetros. Bien, trabamos ahí y vamos a dar 4 vueltas de hilo. Acá van 1, 2, 3 y 4. Y dejamos unos 10 centímetros acá abajo. Entonces, la idea es que nos vamos a unir con estas dos hebras. Nos vamos a unir en la parte superior donde está el agujero. Ahí cruzamos las hebras. Bien, las cruzamos. Están una para un lado, otra para el otro. Las cruzamos en el agujero. Bien, damos vuelta. Pasamos las hebras por acá, por el interior de este agujero. Hacemos un nudo. Un nudo bien apretado. Bien. Giramos, volvemos a pasar las hebras para el otro lado. En este otro lado volvemos a hacer un nudo bien apretado y hacemos un segundo nudo. Bien. Y ya lo sacamos. Y con esto quedan formados nuestros rulitos. Necesitamos que quede suficiente hilo para poder pasar con comodidad después. En el tema de los puntos de la cabeza, por lo tanto, busquen siempre que queden unos 5, 6 centímetros, 7 de largo, no importa, o sea, siempre es un desperdicio, pero no importa, lo que va a sobrar termina siendo relleno de la cabeza, ¿bien? ¿Cuántos vamos a necesitar? Bueno, no hay un número fijo para esto, ¿bien? Todo dependerá del look que le queramos dar a nuestro principito, pero tengan en cuenta, por ejemplo, si nosotros acá tenemos la mitad y la mitad de la cabeza y contamos los puntos bajos que tenemos aquí alrededor, van a ser esa cantidad de puntos dividido 2, o sea, la mitad de esa cantidad de puntos solamente para la parte exterior. Y después va a llevar una cantidad, unos cuantos puntitos más en una segunda hilera y unos cuantos más en una tercera hilera, pero muy pocos. Entonces vamos a contar. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Así que más o menos de la mitad de mi cabeza tiene 28 puntos. Eso me va a dar
que más o menos en este sector de acá yo voy a colocar unos 13 o 14 rulitos en la primera hilera. Luego voy a colocar una segunda hilera de rulitos que obviamente no va a venir hasta la mitad de la cabeza, sino que va a abarcar en segunda hilera un poquito así. Y luego vamos a tener en una tercera hilera un poquito así, ¿ok? No se trata de llenar la cara del principito con los rulitos, ¿bien? Entonces, digamos que si en esta parte de acá voy a llevar 13 o 14, hagamos en principio unos 22 rulitos y si después necesitamos, hacemos más. Bueno, ya tenemos preparados nuestros 22 rulitos, ¿bien? Entonces ahora vamos a empezar a colocarlos en la cabeza. Bien, vamos a empezar por la parte de arriba. La idea es que estas que son las cadenetas, las partes de arriba de los puntos bajos, ahí no vamos a poner nada porque vamos a emplear esas cadenetas para coser la cabeza al tapiz. Por lo tanto, nos vamos a basar en lo que son las partes de abajo de los puntos bajos, o sea, donde se engancha el punto bajo a la hilera anterior, ¿bien? Ahí es donde vamos a enganchar el pelo, ¿bien? O sea, no sobre el borde, sino en los puntos, en la hilera de puntos que está abajo, ¿bien? Entonces, tomamos aproximadamente lo que puede ser la mitad. Y ahí nos introducimos por el lado de atrás, tomamos un rulito, pasamos una de las hebras del rulito hacia atrás. Y ahora vamos a lo que es el punto de al lado, el agujerito que está al lado, ¿bien? Y ahí vamos a pasar la otra hebra. Entonces ahí lo que vamos a hacer son dos nudos, o sea, apretamos bien fuerte, hacemos un nudo y luego hacemos un segundo nudo. Ahora venimos al punto de al lado y hacemos exactamente lo mismo con el siguiente rulito. Nos metemos en el huequito de al lado y hacemos dos nudos. No se preocupen por cortar el hilo amarillo porque eso va a quedar adentro, forma parte del relleno de la cabeza, así que no hay ningún problema con eso. Bien, ¿hasta dónde vamos a colocar esto? Los rulitos. Vamos a ver, digamos que tenemos la cabeza aquí, como que en algún lugar de la cabeza, donde les alcance para colocar los rulos. Bien, puede ser hasta acá o hasta acá. Bien, o sea, cualquiera, está, si ustedes miran así, busquen lo que es el centro acá de la cara y hasta ahí van a colocar rulos. Bien. Entonces ahora vamos a colocar todos rulos hasta llegar acá y en esta misma hilera de acá, venimos de este lado de acá y hasta ahí también colocamos rulos. Entonces vamos a colocar una primera hilera de rulos hasta ahí y luego nos volvemos a encontrar. Bien, ya hemos terminado de coser o de agregar a la cabeza lo que es la primera hilera de nuestros rulitos. Bien, ahora en la parte de acá arriba, vean acá, vamos a agregar una segunda hilera, obviamente no va a venir hasta acá porque nos... Perdón, que se desenfocó la cámara. Bien, no queremos taparle la cara, bien, por lo tanto acá al costado ya no vamos a poner más, pero vamos a agregar como una hilera más así. Y eventualmente un par de rulitos más por acá, bien. Entonces, digamos que acá arriba, por ejemplo, podemos agarrar y hacer lo mismo
aquí, en esta hilera de acá abajo, podemos colocar uno acá. Vamos a, déjenme ver cuántos me quedan a mí, por ejemplo, 2, 4, 6, 8. Bien, me quedan 8. Entonces, como que voy a poner unos 3 en este sentido. Ya no tienen por qué ser uno al lado del otro, pero podemos, o sea, uno pegado al otro. Podemos poner a lo mejor uno acá en el medio, otro por aquí, otro más acá y eventualmente uno acá. Bien, o sea, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a lo mejor ya con eso damos por concluido el tema. O sea, tenemos que ir viendo que nos quede una cosita simpática acá arriba, pero que no le tape la cara, ¿bien? Entonces ahora pues vamos a hacer eso. Vamos a tratar de colocar 6 o 7 en este sentido acá, ¿bien? Aquí. Y un poquito más separados y que no lleguen acá abajo de ninguna manera, porque si no le taparía la cara al principito. Entonces voy a hacer, por ejemplo, el primero. Me vengo acá al punto de al lado. Para introducir la siguiente hebra. Dos nudos. Y vamos viendo cómo va quedando. Bien, o sea, yo acabo de poner uno aquí. Voy a poner otro por acá. O sea, ya vean, por ejemplo, que no voy a agarrar el punto de al lado, sino que voy a agarrar uno de aquí y de abajo. Voy a verificar que quede bien. Ahí está. Entonces, como el primero, este primero que acabo de colocar acá abajo estaba bastante centrado, entonces voy a ir colocándolos ahora de forma simétrica. Coloqué uno acá y otro acá. Entonces ahora voy a colocar el siguiente de este lado de aquí, para de ese modo ir colocándolos de forma simétrica. Yo acá dejé un punto libre y me metí en el otro, así que voy a dejar un punto libre y me meto en el de al lado. Bien, entonces ya tenemos arriba a ambos costados y ahora podemos venirnos uno más al costado. Si estamos aquí, vamos a venirnos a este, por ejemplo. Eso ya lo van evaluando ustedes. Yo les voy mostrando más o menos lo que puede ser una ubicación. A ver,
ver, estoy aquí. Si lo pongo acá abajo, va a venir muy hacia abajo. Voy a meterlo en este de aquí al lado. Me va a coincidir con el rulito de arriba. Voy a presentarlo ahí, a ver si me gusta. Bien, sí, me gusta ahí. Bien, y ahora voy a colocar el que va simétrico de este lado de acá. Lo tengo de este lado, en esta hilera, aquí. Lo voy a poner acá arriba para que no se confunda con los demás. Y ahora vamos a... Tenía que coincidir con el de arriba, acá al costado, ahí. Voy a agarrar así, los voy a presentar primero. Entonces, ahí va, va bien. Ahora lo ato. De hecho, este tema de los pelos también se podría hacer con el punto bucle trabajado con intarsia crochet, que fue lo que yo hice cuando estaba trabajando en la primera muestra. Bien, esto lo hice con intarsia crochet, pero terminó resultando un poco complejo para poderlo explicar en el... en la cámara. Por lo tanto, opté por esta solución. Bien. Pero si alguna quisiera eventualmente aventurarse a hacer intarsia crochet en, en estos puntos de acá combinado con bucle, pues bueno, que sepan que también se puede hacer, ¿bien? Y ahora, yo creo que lo podemos dejar así. Ustedes evalúen si le quieren poner este algún... Yo creo que lo voy a poner, miren, el último aquí al costado, en este punto de aquí. Acá está el del costado que acabo de poner y acá queda un espacio. Vamos a rellenar ese espacio. Voy a hacer, como no quiero invadir más la cara, voy a hacer que me coincida con algún punto de los rulitos que ya coloqué atrás para colocar la, la otra hebra. Voy a presentarlo a ver qué tal. Bien, creo que va bien.
Antes de cerrar este punto, voy a colocar también el otro de este lado de acá para que quede simétrico. Todavía no le he hecho nudo al anterior para terminar de evaluar si lo quiero o no el rulito ahí, ¿bien? Bien, yo creo que esta cabeza del principito queda simpática. Vamos a guardar todos los hilos atrás. Para hacer como una rápida evaluación. Creo que puede llegar a quedar simpático. Bien, así que nada, voy a atar entonces estos dos últimos rulitos que acabo de colocar, y bueno, sobró uno nada más. Bien, terminamos de ajustar esos rulitos y estamos de regreso para continuar. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Vamos a ver el tema de la expresión de la carita. Yo le he puesto ojos de seguridad de 10 milímetros. ¿Dónde los he colocado? Vean, desde abajo, sin considerar esta, que es la hilera con la que hicimos todo el borde de puntos bajos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Los ojos están colocados entre las hileras 11 y 12 con, acá hay un huequito, voy a contar los huequitos, bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 huequitos de separación entre ambos ojos. Bien. Vean que los ojos, el centro de los ojos está en donde están las, este punto, estas montañitas. Bien. Dos hileras hacia abajo, es decir, donde están las otras montañitas. Esto es una hilera, esto es otra hilera. Dos hileras más abajo, abarcando cuatro puntos, o sea, abarcando cuatro huequitos. Uno, tomen la relación de estos de acá arriba. Uno, dos, tres y cuatro. Eso es lo mismo que hay acá. Uno, dos, tres y cuatro. O sea, dos hileras más abajo que el centro de los ojos, abarcando cuatro puntos, está la nariz, que la hice con 5 vueltas de hilo. Bien, los ojos de seguridad, cuando los pongan, traten de no llevarlos hasta el fondo, porque la idea que tengo al final es la de poder pasar un hilo por acá para poder rehundir los ojos. O sea, una vez cuando tengamos un poco ya rellena la cabeza y cosida, es poder hundir un poco los ojos para poderle dar otra expresión a la carita. Incluso yo lo que posiblemente haga es ya intentar, capaz que sea más fácil hacerlo así. Lo que pasa es que no sé si me va a dificultar o no para el momento de rellenar, es pasar, por ejemplo, ya, intentar pasar hacia atrás. Posiblemente esto sea más fácil hacerlo ahora que después que la cabeza está rellena. Bien, intentar pasar así hacia atrás. Bien, entonces dejar estos dos hilos de cada uno de los ojos para atravesar estos dos hilos con el tapiz hacia atrás, o sea, más o menos presentarlos
donde entendamos que pueden llegar a ir los ojos, presentarlos y dejar estos dos hilos hacia atrás en cada uno de los ojos, de modo que cuando tengamos pegada ya la cabeza podamos tirar de esos hilos y que se hundan los ojitos. Bien, esa es una opción también que la voy a considerar ya para ver si me facilita el tema de darle después la expresión a los ojitos. Voy a ver qué tal me funciona con esto, así que eventualmente ténganlo en cuenta ustedes también, ¿ok? Entonces eso lo vamos a hacer en los dos ojitos, o sea, ya dejamos pasado hilo largo en cada uno de los ojos y después esos hilos, una vez que tengamos bien posicionada la cabeza, más o menos hacemos una proyección y decimos, bueno, aquí. Bien, entonces vengo de este lado de acá, vengo acá y en este lado de acá paso las dos hebras hacia atrás. O sea, paso una hebra en un punto y una hebra en el punto de al lado. Bien, para poder tener las dos hebras y después tirar de esto. Vamos a ver qué tal nos va con eso. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea después? Agarramos un hilo largo del color de la cabeza. La cabeza se va a coser de la misma manera que cosimos el asteroide y que cosimos todo. Recuerden que siempre vamos a hacer un punto en el tapiz, salimos por el siguiente punto, una vez que estamos acá, abrimos y tomamos las dos hebras del punto de la cabeza y pasamos. Bien, o sea, es exactamente lo mismo. Por eso les dije que prestaran atención a cómo se cosía todo lo demás, porque eso se iba a repetir en el resto de las piezas. Bien, entonces la idea es que nosotros aquí habíamos partido de 6 puntos bajos. Bien, esos 6 puntos bajos tienen que coincidir con los 6 puntos que hay que hay blancos acá arriba. Entonces yo voy a hacer como que la presentación. Les va a convenir no trabajar con un hilo demasiado largo. Posiblemente vamos a tener que unir, vamos a tener que recurrir a varios trozos de hilo. Entonces digamos que vamos a empezar en algún punto por acá de los 6. Venimos acá arriba. Vamos a dejar este hilo acá, ya lo vamos a coser acá adentro, ¿saben? Va a ser mejor que lo tengamos aquí adentro cosido. O sea, vamos a venir desde acá. Vamos a venir desde aquí. Vamos a hacerle un nudito al hilo. Y ya desde acá lo sacamos en el punto que más o menos, a ver, acá son 6 puntos bajos, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a sacarlo por acá, por el séptimo. Bien, ya lo tenemos preparado para poder coser. Bien, entonces lo que hacemos es así, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea que acá nos tienen que coincidir, tenemos que meter la cabeza. Bien, pero no en la parte azul, sino en la parte blanca. Entonces, nos metemos acá en el blanco, salimos en el del costado. Yo solamente les voy a marcar los primeros y ya les dejo a ustedes para coser. Recuerden que todavía tenemos que pasar el hilo de los ojos en el otro ojo, ¿bien? Y que tenemos que, de alguna manera, ir pensando en proyectarlos. Eso lo podemos dejar quizás para cuando tengamos cosida esta parte de acá. Ya podemos levantar, proyectar los hilos a la altura que van a ir de acá y pasar los hilos de los ojos para atrás y dejarlos en espera hasta ya tener todo cosida y rellena la cabeza para después tirar, bien, tirar de los hilos para que se frunza la carita y se hundan los ojitos. La idea no es que la cara esté muy rellena. Tengan en cuenta que si ustedes ponen esto a reventar,
esto va a hacer que se levante el tapiz y esto empieza a quedar con una forma de cono, por lo tanto no va a quedar plano. O sea, esto tiene que tener un poco de relleno, solamente un poco de relleno para mantener una forma, para de alguna manera insinuar la forma 3D de la cara, pero no tiene que estar reventando. Bien, y recuerden que después ya el resto de la expresión lo va a dar cuando tiremos de los hilos de atrás de los ojos y los ojitos se hundan, entonces eso va a dar otra expresión a la carita. Bien, entonces simplemente quiero indicarles ahora cómo van a hacer para coser la cabeza. Entonces acá ya dimos el primer punto sobre el tapiz, ahora nos vamos a las dos hebras siguientes, o sea, al punto siguiente tomamos las dos hebras de adentro hacia afuera. O sea, es siempre lo mismo. El procedimiento es siempre el mismo. Bien, nosotros habíamos salido por acá, entonces nos metemos por acá y vamos al siguiente punto. Tomamos las dos hebras arriba. Bien, luego bajamos al tapiz. Entramos por donde habíamos salido y salimos al costado. Y este ya es el sexto punto. Y agarramos el sexto punto en la cabeza. Bien, entonces la idea es coser la cabeza de esa manera. Bien, ustedes van, o sea, hay que tener con esto mucha paciencia e ir cosiendo. Ustedes presenten la carita y extiéndanlo esto de modo que toda la carita quede completamente apoyada, que los bordes queden apoyados. Y así van a obtener como que el ancho máximo de la cara. Bien, se pueden ayudar una vez que lo hayan tenido para que les sirva a ustedes de referencia. Se pueden ayudar de los alfileres con cabeza de perla como para marcar un poquito lo que es la trayectoria de esa cabeza. En la parte que corresponde al pelo va a ser más fácil porque cualquier imperfección va a quedar disimulada por el pelo. Recuerden que siempre vamos a tener que agarrar bien las cadenetas, las hebras de cada uno de estos puntos para coser. Bien. Entonces la idea es colocar esto acá, por supuesto que hay que colocar relleno, bien, entonces vamos marcando de alguna manera cuál es la trayectoria que tendríamos que seguir con la cabeza para que mantenga la forma. Y en este caso sí, es sumamente importante, las líneas de la cara o de la cabeza tienen que ser paralelas a las líneas del tapiz. O sea, aquí no es como en la parte del asteroide donde nos permitimos hacer cualquier movimiento. Acá realmente esta parte hay que esforzarse para que esto quede realmente paralelo a todas las líneas del tapiz, porque esto en definitiva sigue el mismo tipo de tejido. Por lo tanto, esto tiene que seguir las líneas del tapiz. Entonces, señores, esto tiene, acá hay que tener mucha, mucha paciencia. Así que, nada, a marcar y rellenando de a poco con guata. Yo todavía, o sea, solamente les estoy mostrando cómo hacerlo. Yo todavía tengo que girar esto para poder pasar el hilo detrás de este ojo. Bien, entonces van rellenando para que esto tenga la forma que tiene que tener. Una vez que tiene esa forma que ustedes quieren que tenga la cabeza, buscan que esto esté paralelo a las líneas, entonces van siguiendo todo el contorno, bien, van siguiendo todo el contorno y siempre reposicionando
Bien, cuando lleguen acá y empiezan a coser esta parte de acá, por favor busquen que quede simétrico. Bien, es en realidad, o sea, toma su tiempo, pero en realidad es fácil porque buscan que la cabeza quede de alguna manera, o sea, va a tener que quedar simétrica con lo que es el cuerpo no tiene formas raras, es completamente recto, o sea que realmente es bastante fácil lograr la simetría de la cabeza, ¿bien? Pero hay que trabajar con mucha paciencia, ¿bien? Entonces, ya saben cómo va esto, cosan todo el contorno de la cabeza, ¿bien? Recuerden de poner los hilos, atravesar los ojos con los hilos para después poder cinchar. Y no se olviden de pasar esos hilos, simplemente aprietan acá, levantan, ven en esta parte del tapiz a dónde van, lo atraviesan por dos puntos diferentes, uno al lado del otro, y ya los dejamos en espera para cuando terminemos la cabeza, nos volvemos a encontrar y ahí vemos cómo hacemos para terminar de darle esta expresión tirando de los hilos del lado de atrás. Por favor, no súper rellenen la cabeza. ¿Bien? Bueno, nada, les dejo eso de deberes y nos encontramos cuando hayamos terminado de coser la cabeza. Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Hemos cosido la cabeza del principito. Vean todo el tema de la costura, qué bien que queda. Bien. Y ahora tengo del lado de atrás los hilos que les comenté que iba a sacar de atrás de cada uno de los ojos, bien, para poder de alguna manera al tirar de esos hilos vean cómo se hunden los ojitos y se le da otra expresividad a la carita, bien. Entonces la idea es que tenemos estos ojitos, estas cuerditas acá, entonces atamos. Vamos viendo si lo queremos más hundido o menos hundido. Que los dos queden iguales. Vean que la cara no está muy rellena. Si yo aprieto acá, incluso no hay mucho relleno. Hay que evitar eso. Total, esto es algo que no va a estar siendo manoseado por un niño ni nada. Bien, hay que evitar justamente rellenar demasiado para que esto no se empiece a levantar así el tapiz. Bien. Entonces ahora hacemos un segundo nudo. Y perdemos los hilos. Como esta parte ya es rellena, bien, esta parte ya tiene relleno, esto lo tratamos como un amigurumi común y corriente, bien, donde enhebramos la aguja lanera, bien, y metemos por uno de estos puntos y retorcemos y perdemos dentro de la guata. Bien, con eso ya se da por perdido el hilo, pero eso sí, le tienen que hacer los dos nuditos aquí, bien. Retorcemos ahí un poco dentro de la guata para que se enganche. Sacamos por cualquier punto y ya está. Bien, entonces la cara de nuestro principito ya tiene otra expresividad. Por supuesto que después le vamos a pintar, le vamos a colorear un poquito las mejillas y eso. Yo todavía estoy pensando si a lo mejor no le pongo un hilito blanco aquí en la parte de abajo de los ojitos, y un hilito beige acá. Voy a evaluar eso después. De momento, en principio, queda así. Vean qué bonito que va quedando el tema del principito. Bien, ahora lo que vamos a hacer es la rosa. Porque el principito va a llevar su rosa, por supuesto.
Entonces, para el tema de la rosa, tenemos este color verde, este color, nuestro color rojo, que es el color que va a llevar también el tapado del principito, que es el que usamos ya en parte para los puntitos que realizamos en rojo en el tapiz. Bien, y después un marrón para el tema de la tierra. Entonces, con rojo vamos a hacer la rosa en sí misma. Bien, dejen un hilo larguito de unos 20 centímetros, siempre para tener un juego, bien, algo para perder hilo o lo que sea. En este caso dejen unos 20 centímetros. Bien, vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar una cadena de 12 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a regresar por esta cadena de cadenetas haciendo lo siguiente. Empezando en la segunda cadeneta desde el ganchillo, vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento triple de medias varetas, es decir, tres medias varetas en el mismo punto. Una, dos y tres. Bien, hacemos en el siguiente punto un punto deslizado. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento cuádruple de medias varetas, es decir, que metemos cuatro medias varetas en el mismo punto. Uno, dos, tres, cuatro. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Volvemos a repetir esto, es decir, que en el siguiente punto hacemos cuatro medias varetas en el mismo punto. Uno, dos, tres, cuatro. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. En el siguiente punto vamos a hacer cuatro varetas en el mismo punto. Una, dos, tres, cuatro. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y en el último punto vamos a hacer 5 varetas en el mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5 y luego hacemos un punto, perdón que esto se fue de foco, y luego hacemos en ese mismo punto donde metimos las 5 varetas, ahí hacemos un punto deslizado, paso y paso. Bien, cortamos hilo largo, unos 20 centímetros. Y aquí sacamos. Entonces vemos que esto queda una tira que tiende a enrollarse. Entonces la idea es eso, enrollarla para adentro y que esto termine formando una florcita. Entonces vamos a enhebrar ahora nuestra aguja lanera. Vamos a enhebrar
con el hilo que acabamos de cortar, ¿bien? Porque el otro ya tiene nudo, así que vamos a agarrar este, que fue con el que hicimos el punto deslizado final. Bien, entonces la idea es coser desde la base, ir cosiendo las capas para que queden todas unidas acá abajo. Entonces, si nosotros estamos aquí, nos metemos, por ejemplo, en alguno de estos puntos, acá, por ejemplo, que teníamos un aumento cuádruple, bien, nos metemos ahí, nos metemos aquí en el centro de la parte inicial. Retrocedemos por ahí mismo por el centro. Entonces, la idea es poder agarrar todas las capas y que queden todas agarradas por los puntos estos que queden cosidas. Hacemos una segunda pasada de todo este circuito. Y una tercera pasada también. Entonces, vean que nuestro hilo inicial está acá. No sé si con el rojo se llega a notar mucho. Nuestro hilo inicial está acá. No salgamos exactamente al lado, sino que salgamos un poquitito más hacia el costado, de forma de que cuando saquemos esto, podamos hacer un nudo. Bien, porque si salimos al lado, no podemos hacer un nudo. Entonces, hagamos un nudo bien fuerte. ¿Bien? Entonces, acá ya tenemos formada nuestra florcita, bien, que vamos a decir que es una rosa. Bien, la idea es que después estos hilos rojos los vamos a perder, pero ahora vamos a hacer lo que es el tallo con la hoja, bien, y después ya lo unimos todo y después ya perdemos los hilos. Para el tallo con la hoja vamos a agarrar, por supuesto, nuestro color verde. Dejen también un hilo largo de unos 15-20 centímetros. Hacemos un nudo deslizado o corredizo, porque vamos a levantar cadena de 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, ahora vamos a regresar tejiendo puntos deslizados. Siempre el primer punto se va a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Entonces ahí vamos a tejer nuestro primer punto deslizado y son 4. Va 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, en el siguiente punto 4. Bien, acá vamos a tejer 4 cadenetas al aire. 1, 2, 3, 4, y vamos a regresar por esa cadena de cadenetas, empezando en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Ahí un punto deslizado, paso y paso. En el siguiente punto, una media vareta, tomo lazada, introduzco, paso, tomo lazada, cierro, y en el último punto, un punto deslizado. Bien, esto es para formar la hojita. Bien. Vean que en la cadena principal, acá se nota el agujero. Bien, en el siguiente punto vamos a empezar nuevamente a tejer puntos deslizados. Van a ser 6 hasta el final de la cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, acá cortamos el hilo, hacemos una cadeneta al aire,
y cerramos. Bien, entonces nuestro tallo es esta parte de acá y esta es la hoja. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que con este mismo hilo rojo que tenemos acá, vamos a enhebrar uno de los extremos y vamos a introducirlo en el último puntito del tallo, siempre agarrando dos hebritas, ¿bien? Para que no se haga un hueco en el punto. Siempre procuren agarrar dos hebras. Entonces, acá tenemos el primero. Vamos a meternos por la rosa y nos vamos hasta la parte de acá arriba, ¿bien? Y ahora enhebramos nuestra aguja con la otra hebra roja y vamos a agarrar también de acá, de este extremo de acá arriba, otro puntito, tratando de agarrar las dos hebritas del punto, ¿bien? Y vamos hacia arriba, hacia el centro. Entonces, bueno, de alguna manera ya tenemos ahí agarrado lo que es el tallo. No se preocupen porque en realidad esto va a ir apoyado sobre el tapiz. O sea, no es el sentido, el de este tallo, el de sostener el peso de la flor. ¿Bien? No es el sentido. Entonces, bien. Ahora hacemos un circuito como al revés para poder perder estos hilos rojos. Venimos tipo de vuelta hacia abajo. Podemos repasar un poquito acá este punto, venir hacia el otro lado, volver a pasar. Yo diría que en la parte de acá arriba del centro tratemos sí de juntar estas dos hebras. Bien, y aquí ya podemos hacerles un nudo. Un nudo doble. Y como ya está bien anudado doble y está metido acá en lo que es en el centro de la rosa, cortemos, no totalmente al ras, pero bien, bastante pegadito al nudo. Esto ya no, eso no se va a deshacer y esta parte queda perdida, esas hebritas cortitas quedan perdidas dentro de la rosa. Bien. Entonces, bien, nosotros ya tenemos ahí nuestra rosa. Lo que le vamos a hacer a la rosa va a ser una base marrón. O sea, la rosa va a ir apoyada así en el tapiz, ¿bien? Por lo tanto, no era necesario formar un tallo rígido ni nada que ver, ¿bien? Esto ya queda así. Me estoy dando cuenta ahora que hubiera podido utilizar este mismo hilo para poder coser después la rosa al tapiz. No me di cuenta. Error mío. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que con hilo marrón vamos a hacer como un cono, vamos a hacer como un cono marrón que va a simular como si fuera un montículo de tierra, que va a seguir exactamente el mismo patrón que la oreja del zorro. Bien, o sea, es exactamente el mismo patrón. Hacemos anillo mágico. De cuatro puntos bajos. Uno. Dos. 3, 4, no cierren del todo, o sea, sí junten el anillo, pero no lo cierren del todo porque después vamos a meter el tallo por ahí, ¿bien? Entonces aquí colocan una marca, voy a agarrar una marquita un poco más grande,
Me es más cómodo. Es el mismo patrón de la hoja, de la oreja del zorro. Bien, en la segunda hilera vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. O sea, en el primer punto hacemos un punto bajo, en el segundo hacemos un aumento, después un punto bajo y en el último un aumento. Enderezamos nuestra labor. Para que no esté molestando mucho, ya pueden cortar, no al ras. No, mejor no lo corten porque vamos a tener que tirar después de él. Va a molestar un poquito ahí el hilo del anillo mágico, pero no, mejor no lo corten todavía. Bien. Pasamos toda la marca para adelante. En la siguiente hilera vamos a hacer series de repetición de dos puntos bajos, un aumento. Así que uno, dos, aquí hacemos un aumento, y volvemos a repetir, uno, dos, y aquí un aumento. Bien, pasamos la parte superior de nuestra marca para atrás y en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, un aumento. Uno, dos, tres, y en el último un aumento. Bien, sacamos la marca. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a meter por este, por el agujero que no cerramos completamente, vamos a meter el tallo. ¿Ah? Nos vamos a valer de las dos hebras que dejamos, nos metemos por la parte de abajo, agarramos esas dos hebras bien, y metemos el tallo, pero no mucho, es un poquito nada más. Bien, vean que la idea es que la flor esté colocada así. Entonces busquen que la parte linda del cono les quede hacia el frente. Recuerden que el cono lo van a cerrar tipo sándwich, como cerramos las orejitas, igual. Entonces siempre el último punto lo va a tener que quedar sobre un costado. Entonces ustedes hagan así una presentación para ver exactamente dónde quieren que les quede este terrón. Yo lo voy a dejar de este lado de acá. Bien, o sea que voy a querer que quede así. Bien. Así que mi último punto está de este lado. Entonces agarro lo que es la hebra del anillo mágico y voy a cerrar el anillo mágico, bien, entonces agarro acá para poder tirar y ya con esto queda cerrado el agujero del anillo mágico en torno al tallo.
Y ahora lo que vamos a hacer es cortar este exceso de hilos, ¿bien? Cortamos ahí al ras, ¿tá? Pero necesitábamos este hilo largo para poder tirar a través de esto, poder tirar y traer el tallo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como hicimos con las orejas, acá hemos terminado con 10 puntos bajos. Miren, vean que no terminé exactamente en el borde. Entonces, fuerzo un punto bajo más, o sea, tejo, o sea, tranquilidad con esto. Vean que para poder tejer esto, o sea, esto tiene que quedar plano. Tiene que quedar plano acá. Entonces busquen eventualmente tejer la cantidad de puntos que necesiten, de modo que este hilo acá les quede sobre el borde. ¿Bien? Entonces ahora apretamos tipo sándwich y vamos a tejer 5 puntos bajos agarrando la parte de adelante con la parte de atrás, siempre tomando las dos hebras de cada punto. 1, 2, 3, 4 y acá el último 5. Bien, entonces nuestra rosa con su terrón va a ir así colocado al tapiz. Entonces acá dejen un hilo larguito de unos 20-25 centímetros para después tener hilo para perder. Aquí hacemos cadeneta al aire. Y no vamos a coser todavía la rosa, pero para que vayan teniendo una idea, si nosotros tenemos acá nuestro tapiz, la idea es que la rosa venga a más o menos a esta altura de acá. O sea, ya a la hora que ya tengamos toda la composición hecha, hayamos puesto el trajecito del principito y todo lo demás, entonces ya vemos exactamente dónde colocamos la rosa. Si más acá, si más acá, si la levantamos un poquito así, si la giramos, ahí ya vemos exactamente lo que nos guste. Si lo traemos un poquito más abajo, a ver que entre en cámara, si lo traemos un poquito más abajo acá, bien. O sea, necesitamos tener todavía armado el principito para poder poner la rosa. Y la rosa, por supuesto, va a ir cosida acá, como cosimos las orejas del zorrito, como cosimos todo, bien. Así que bueno, ya terminamos con el tema de la rosa y ahora nos vamos a meter con el tema del trajecito del principito.